Bueno, buenas tardes. Creo que está ahí nuestro invitado. No lo van a ver al lado mío. Estamos por Skype. Lo van a ver ustedes. ¿Estás Diego Lulisky por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estamos con el director de la peli que escuchamos recién el avance. Es un documental que la fui a ver. Tuve el placer de ir a verlo y además con un combo hermoso porque fui con un maestro nuestro de otrora, Roberto Sáiz. Diego Lublinsky, director, dramaturgo, documentalista, publicista, no sé todas las cosas que has hecho durante la vida. Y una vez me dirigiste hasta una escena mía sobre texto de Nini Marshall en un espectáculo, a la cual estoy muy agradecida. Bueno, Diego, contanos la génesis de este documental, que yo ya lo sé, pero... contanos un poquito la génesis, cómo fue. Bueno, corría el año 2018, creo, aproximadamente. Yo, digamos, mi mujer es brasileña, tiene una hermana muchos años menor que ella, hermana por parte de madre, de padre, perdón. Y bueno, ella vivía en una isla de 2.000 habitantes, a 100 kilómetros al sur de Río de Janeiro. Y bueno, tiene una historia bastante complicada porque su madre falleció cuando ella tenía un año y medio. Y prácticamente la criaron sus abuelos. Su abuelo es pastor evangélico, así que la que más se encargó de ella fue su abuela y su hermana mayor. Y bueno, en un momento, como ella es lesbiana, con el ascenso de Bolsonaro, nos empezó a decir que se quería venir a vivir acá porque tenía miedo, porque la comunidad LGBTQI+ de la isla era muy pequeña. Y bueno, el hecho de que en el poder, digamos, haya, o estaba por subir, ¿no? Ya había ganado las elecciones, haya una persona así con estas ideas homofóbicas y demás, generaba un poco en su entorno una especie de violencia que se le hacía intolerable. Entonces nos dijo de venir a vivir a casa y nosotros ya veníamos un poco con la idea de hacer un documental con nuestra familia. Y bueno, con la venida de ella, digamos, concretamos un poco el hecho de... Yo también, obviamente mi mujer es inmigrante, yo viví en España muchos años y queríamos ver cómo era esto de documentar los procesos de alguien que está lejos de su tierra, ¿no? Claro. Cuando vos te fuiste a España, eso es lo que no me queda claro, ¿vos te ibas como para siempre o era a vivir una experiencia? ¿Cuál era tu idea? Mirá, cuando me fui no sabía muy bien, imaginaba que tal vez me iba para siempre. Ah. No tenía un, digamos, viaje, digamos, vuelo de vuelta. Fui, empecé a trabajar allá, me establecí, estuve varios años. Me fui en plena época del menemismo, después del otro lado, digamos, 2 años después de terminado el otro lado. Y no tenía fecha de vuelta. Mira vos, claro, no, pensé que ibas por algo en puntual. Y también está bueno esto de las despedidas, las diferentes familias, las diferentes motivaciones que se ven en la película, el tema de la referencia que haces con tener un hijo, con tener una hija, además de la fotografía, que es hermosa, es hermosa. Está bien que es un lugar que es fácil de fotografiar. Porque sí, es hermoso. Fácil de fotografiar porque es todo luz y sol Brasil, pero... Pero igual le buscaste... Es... Lo que yo recomiendo la película es porque te interpela en algún lugar de tu vida, de alguna situación, interpela. No, si no es por la religión, es por el irte, si no es por este tema de las familias, que cuando uno se casa
viene de dos familias completamente distintas, aunque por ahí sean de con algunas ideologías parecidas o no, están totalmente conformadas y bueno, y todo eso te interpela todo el tiempo. Y me parece fascinante el hecho de que vos hayas puesto a los personajes verdaderos, reales en la película, no actrices que representaran. Porque, bueno, además es un documental, pero es un desafío porque es parte de tu vida y es muy interesante. ¿Cuántos días más están en el Malba y en el San Martín? No, en el San Martín ya no está, está en el Ah. Malba este domingo 20 de noviembre a Sí. las 18 horas y el domingo 27 de noviembre a las 18 horas también. Okay. Que te digo, es un programón ir al Malba un domingo porque Sí, es durante el día hermoso. te ves, digamos, las exposiciones del Malba y a las 6 de la tarde, cuando está cayendo el sol, haces una Claro. especie de catarsis familiar, como genera esta película donde la gente ríe y llora, Sí, ¿no? sí, Sin sí. solución de continuidad. Sí, tal cual. Es un programón, un 20, a las 20 horas en el Malba. Y No, a las después, 18, ¿eh? A las 18, 18 perdón, horas es la 18 película, en el sí. Malba. El 20 y el 20. Siete. Ahora, ¿cuán? Después de esto, ¿dónde lo podemos seguir viendo? Por ahora no lo sé, probablemente en enero esté en el Gomón. Ah, qué bueno. Yo no sé si va a seguir en el Malba o no. Claro. En principio la idea es estar en noviembre y de noviembre quedan 2 domingos. Claro. Probablemente esté una semana en el Gomón y después veremos. Claro. Porque pasa algo. Yo vi tu ópera prima, que fue 3 minutos, en la cual haces una referencia dentro de esta película. Y yo me la acordé mucho en pandemia, esa película, y la buscaba por todos lados a ver si de dónde se podía ver, porque se lo quería mostrar a mi hijo para decirle, esto ya lo vio Están todas en Luliski Cinear, están todas en Cinear, antes. menos Me Busco el Espacio. Ah, bueno, entonces eso también, porque es muy interesante que la gente sepa que esa referencia que haces en Me Busco Lejos sobre tu ópera prima, 3 minutos, esté en Cinear. Porque está bueno verlas. La verdad que son todas lindas las películas que vos hacés, pero. Bueno, gracias, María. No, no, no. Yo soy neófita en el tema del cine, pero hay algo que a mí me pasa. Yo soy inquieta, vos lo sabés. Y cuando yo me quedo quieta en el cine y no hablo, porque yo no hablo nunca igual en el cine, pero quedo como en un estado catatónico y solamente observo, es porque la película me atrapó y este documental es para darlo en las escuelas, en los centros culturales, en todos lados, porque es una reflexión constante en todas las temáticas, no solamente en el colectivo LGTB, no solamente en el tema religioso, atraviesa muchas temáticas a la vez. Claro, lo que yo pienso es que cuando uno también, cuando se juntan dos familias, como en este caso, porque yo de alguna manera empecé a investigar a mi familia política, ¿no? A la familia de mi Claro, mujer, me fui a Brasil claro. y empiezan y las familias se reconfiguran todo el tiempo, ¿no? Ya Sí, sea con sí. una muerte, con dos familias que se juntan. Sí. Y entonces van cambiando los roles nuestros, ¿no? En cada una de las nuevas situaciones, Sí, ¿no? como un elenco. Sí, yo siempre digo, Claro. en la familia a veces es un elenco. A partir de una ausencia, Sí. a partir de la unión de dos familias. Y entonces, bueno, si vos decidís grabar durante, en este caso fueron 4 años más o menos, y bueno, se van moviendo las cosas. Entonces la historia no es lineal. Claro. Y volver a 3 minutos para mí fue como que vas conectando puntos, ¿no? Sí. En el caso de las ficciones, yo cuando lo hacía no sabía por qué lo hacía, digamos. O Sí. sea, después con el tiempo te van cayendo las fichas y entendés que todo forma parte de un proceso. Pero en este caso con un documental era ir documentando lo que me pasaba a mí y lo que le pasaba a mi cuñada, Claro. en la cual un poco me veo reflejado. En mi momento, digamos, de emigrar a otro país, ¿no? Sí. Salvando las diferencias, porque la verdad es que yo fui con bastantes privilegios a España, Sí. que bueno,
ella no los tuvo aquí, más allá de vivir en casa, Sí, digamos, sí, sí. le fue duro y le es duro como a todos los inmigrantes, ¿no? Sí, también hay una mirada a los otros inmigrantes que hay acá en Argentina en este momento, que más allá de tu cuñada, que también es interesante eso, cómo se ayudan, cómo viven, cómo tienen que vivir, por ahí varios en una sola casa, no, no es que, viste, es esto que vos decías, la comodidad que vos tuviste. Bueno, Diego, no sé, viste que nosotros podemos hablar un montón de tiempo. Hay algo en la película esto de tu seriedad desde niño. Claro, yo no te conocía de niño, te conocí de grande. Pero a mí siempre me pareció esto, y te lo digo, para los que la vayan a ver y lo van a ver con cara seria desde chico, Luis, es que tiene un corazón enorme, como toda esta ciudad, como todo este mundo. Y una sonrisa hermosísima que te apaña muchas veces cuando uno está mal. Así que felicitaciones por esa bella familia, por la familia política que pudiste también armarla con este nuevo elenco, como digo yo siempre. Y bueno, y que se dé en todos los cines, en todos los barrios, en todos los clubes, en todos los colegios, porque es muy importante. Sí, yo creo que está bueno que vayan madres con hijas, con hijos, padres con hijas y con hijos, o hermanos también. Sí. Habla mucho Sí, de de la la hermandad. hermandad, ¿no? La Sí. película. Sí. Sí. Un homenaje hermoso a tu hermano Guido. Así que bueno, te mando un abrazo enorme. Hasta la próxima y muchísimas gracias por estar acá en el programa de Incluite. Bueno, un beso grande, Mariel. Gracias. Hasta Chao. pronto.